Trial version. Trial version. Hello, how Trial are you? Trial version. Trial version. Hello, good night. How is everybody? Trial version. Estamos listos. Bye. Trial yes. version. Hello, good night. Good night, I'm ready. Night. Trial. Trial version. I'm glad to see you. Trial version. How is everything? Trial version. 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 Ahorita. No se le escucha. Hace mucha interferencia, teacher. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bien. Sí, bien, gracias a Dios. Ah, perfecto, entonces. Sí, me agrada verlo. Se le pierde el audio, Pich. No tiene activado el micrófono, teacher, pero no le oímos. Perdón, perdón por el inconveniente. Aquí estoy, perdón. Estaba teniendo un problema con mi computadora, pero ya hoy sí ya estoy de lleno. Así que vamos a estar aquí juntos una hora y espero que nos la llevemos súper bien. Así que recuerden de que vamos a estar contando los minutos. Bueno, INSAFOR les va a contar los minutos que van a estar conectados. Por eso les agradezco infinitamente porque estuvieron puntuales a las 7 en punto. Estuvieron, creo que hasta antes estaban unos ahí. Las disculpas del caso que me tuve que salir y nuevamente entrar. Y pues sí, problemas técnicos que tuve, pero espero ya no tenerlos. Pero ¿y qué tal? ¿Cómo están? Me voy a presentar me avisan si pueden ver mi pantalla. Voy a compartir una pequeña presentación en PowerPoint. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, porfa. Ahorita la vemos, teacher. Vaya, ya voy a compartir algo y ustedes me avisan si lo pueden ver o no. Para dar ya inicio a su clase. Number one, ok. Ok, veamos.
¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí, sí. Okay. Sí. Perfecto. Ok. Veamos. Ok. Ella es su teacher. Me voy a presentar en inglés primero y de posterior a eso me voy a pasar a español, así que no se me vayan a asustar ahí, si no me entienden, si voy más rápido, ustedes deténganme, ¿verdad? Ok, porque aquí estamos para aprender, ¿ok? Ok, hello, my name is Karen Natalia López Vallejo and I will be your teacher in this process to learn English. I am an English teacher since 2015. In that period, I developed to teach the best for me. Places that I taught English, Betania Institute, the Army Forces, Capucon. Okay, those are the places that I used to work for them. And today I'm here for Inglés Corporativo. Okay, I always with the desire to teach and learn from each of my students. With the blessing of God, I will continue teaching in the best way. Ok. Mi nombre es Karen Natalia López Vallejo y voy a ser su maestra durante este proceso del aprendizaje de inglés. Soy maestra desde el 2015 y en ese periodo he tratado de desarrollarme lo mejor de mí. Lugares que yo he enseñado inglés es en el Instituto Betania, en la Fuerza Armada y en Capucón, y ahora estoy pues con Inglés Corporativo y siempre voy a tratar de dar lo mejor, de aprender de cada uno de ustedes que ahora se van a convertir en mis alumnos, y con la bendición de Dios siempre voy a tratar de continuar enseñándole de la mejor manera. Ok, ella es su teacher, así que ustedes me pueden llamar teacher, miss, como ustedes gusten, ¿verdad? Así que nosotros ahora nos vamos a convertir en un equipo, ¿ok? Si voy muy rápido, cuando ya entremos en los temas de gramática y cosas así, usted me diga, teacher, no entiendo, ¿ok? No me tenga pena, todos acá estamos para aprender una nueva lengua, yo sé que se les va a complicar un poquito, pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando. ¿Ok? No me tenga pena. Aparte de esto, vamos a ver la plataforma. Vamos a trabajar bastante con ella. Después ya les voy a dar un minutito para que cada uno de ustedes se presente, diga su nombre, diga su edad si gusta, y otra información que ustedes nos quieran brindar. ¿Ok? Yes. Are you there? ¿Están ahí? Yes. Ok. Aquí estamos. Yes. ¿Qué va a decirnos? Que les voy a dar su minuto de fama. Ok. Veamos. Voy a compartir mi screen. Solo para medio un repaso de cómo vamos a estar utilizando la plataforma para los que no han podido descargar el manual. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Ok. Acá donde dice Student Manual P1 significa que es el manual del estudiante para principiante 1. Okay, nosotros somos el nivel 1, entonces usted le da aquí clic y se le va a desplegar allí para que usted lo pueda descargar si usted lo quiere imprimir y pueda practicar también. Recuerde que la plataforma la va a tener habilitada las 24 horas, si no me equivoco, para que usted pueda practicar todas las veces que guste, todos los videos van a quedar grabados, perdón, para que usted pueda refrescar la información que ya se le ha brindado durante la clase, ¿ok? ¿Ya se fijaron? Aquí está el libro,
Son 32 páginas y lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? El día de ahora vamos a iniciar con esta parte. No sé si están conmigo, si me siguieron, hasta dónde está el libro. Ahí está, que hables. ¿Yes? Te escucho. Sí, lo escuchamos. Profesora, teacher, ¿me puede dar el link para poder meterme desde mi celular? ¿A la plataforma? Sí, a la plataforma es onlineenglishcorporativo.net, ¿no es ese? ¿Cómo no? Pleca Courses, esta es. Ok, ahorita lo voy a buscar. Perfecto. Va. Ahora que yo ya me presenté y les di la guía a donde podían ir a descargar el libro para los que lo quieran imprimir, vamos a pasar a algo muy bonito. ¿Pensaron qué van a decir ahorita? Van a decir su nombre, si gustan la edad, otra información que ustedes nos quieran compartir, no sé, lo que ustedes nos quieran decir. Ok. ¿Voluntarios o voluntarias? ¿Quién quiere ser primero? ¿Quién quiere romper el hielo? Yo, Marlene. Ok. Buenas noches. Mi nombre es Marlene Berríos. Marlene Guadalupe Berríos Hernández, ¿verdad? Pero para cortarlo, Marlene Berríos, ¿verdad? Y pues, es un gusto poder incorporarme a este primer curso, ¿verdad? Y espero aprender mucho de inglés porque no sé nada, ¿verdad? Entonces sí, es un gusto estar acá. Perfecto, Marlene. Eso va a ser un gusto para mí, poderle ayudar en lo que pueda, ¿verdad? Y si usted me dice, mire, Lick, o teacher, o Miss López, o como usted me quiera llamar, mire, necesito improvisar esta parte. Entonces yo con mucho gusto le puedo ayudar, ¿ok? No me tengan pena. Vamos a tratar de interactuar todos y aprender de todo, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias, Marlene. My name is Manuel. Manuel. Melvin Manuel Quintanilla. No, my name is Manuel Sánchez. Ah, Sánchez, que veo varios con los que tienen abiertos los micrófonos, entonces por eso. Perdón, Manuel de Jesús. Continúe. Tengo 37 años. Para mí es un placer también participar con ustedes, ya que no puedo inglés y me va a ser de mucha ayuda que me enseñen. Perfecto, Manuel. Perfecto, muchísimas gracias por sus palabras y así como le dije a Marlene, ¿verdad? Le digo a usted con mucho gusto, yo le voy a poder ayudar y proporcionarle todo el material que usted necesite para que pueda practicar, ¿verdad? No tengamos pena y hacer un grupo junto, ¿verdad? Para que todos aprendamos de todos. Ok, Melissa Arely Guardado ha levantado la mano, mande. Muy buenas noches, mi nombre es Melissa Arely Guardado Moreno, tengo 36 años y estoy muy contenta de empezar este curso y espero llevarme muy bien con todos y que todos nos ayudemos también, ¿verdad? Muchas gracias. Perfecto, gracias Melissa, todos vamos a ayudarnos a todos, ¿verdad? Así que, continue. Melvin ha levantado la mano también, good, eso me gusta, que estén bien participativos, yay. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches, teacher. Mi nombre es Melvin Quintanilla y realmente es un placer también estar acá, ¿verdad? Compartiendo con todos y pues espero de que nos ayudemos unos con otros, ¿verdad? Y hay que echarle ganas, ¿verdad? Primero Dios que todos salgamos hablando el idioma, ¿verdad? Que esa es la iniciativa, ¿verdad? Por la cual nos hemos inscrito. Así de que le vamos a sacar provecho. Gracias. Gracias. Perfecto. Ese es el punto, ¿verdad? Todos vamos a aprender de todo. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lorena Noemí Andrés. Me da mucho gusto conocerlos y espero aprender mucho inglés. Perfecto. Lorena, sepa que vamos a aprender un montón, ¿ok? Así es. Eso, ok. ¿Alguien más?
Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Leticia Escobar y mi objetivo pues es pasar este módulo y los que restan de todo el curso. Excelente, vamos a estar después puros pericos hablando. Nadie nos va a detener ahí. Me van a decir, teacher, calle su grupo, más. Ya no puedo, les voy a decir, les di las herramientas y ellos continuaron. Está bueno. Está bien. Ok, next. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Manuel Arístides. Yo sé que habemos bastantes Manueles. A mí me conocen como Tito Murcia. El nombre, soy conocido como Tito Murcia, igual en el DUI, entonces decir inclusive mi nombre que aparece en el DUI me siento como un poco raro. Bueno, ya, ¿cómo se llama? Solo en esta clase de inglés yo creo que ya es un... Okay. Good, good. Okay, okay. Hello. Hello. Hola, hola. Hello, everybody. Hola, hola. Se abre el micrófono, señor. Teacher, su micrófono aparece desactivado. Teacher, el micrófono parece desactivado. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Sí. Es que estoy teniendo problemas con el audio, entonces por eso es que ya no los pude escuchar. Les prometí que ya no iba a tener problemas, pero veo que sí. Perdón por eso. Ok, ¿quién iba? Yo, Miss. Ok, todos los veo bien. Hola. Participativos. Vamos. Muy buenas noches, mi nombre es María José y espero llevarnos bien y aprender de cada uno de ustedes. Perfecto, María José, gracias. Next. Good night, everybody. Night. My name is Marco Antonio Ramírez Flores. I live in Zaragoza. Nice to meet you, everybody. Okay, nice to meet you. Hola, hola. Hola. Hola, buenas Hola. Noches a todos. Mi nombre es Carla Vanessa González. Me gusta que me digan Vanessa. Le doy primeramente gracias por la oportunidad, ¿verdad? Igual que todos los demás compañeros, espero aprender mucho de todos y aprender juntos también, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Carla. ¿Le puedo decir Vane? Claro que sí. Perfecto. Next. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María José Martínez, tengo 22 años, para mí es un gusto y un placer estar aquí con usted y espero, primero Dios, aprender el idioma. Gracias.
placer. Un placer. Hola, hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Catherine Elizabeth. Este es un gusto poder acompañarnos, ¿verdad? Todos. Espero que aprendamos todo, y que pongamos en práctica todo lo que nos pueda enseñar, ¿verdad? Y no solo aquí en las clases, también en nuestras casas. Y es un gusto. Gracias, gracias. Es un gusto también para mí. Next. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Katherine Ivonne Pérez y me gusta que me digan Katy. Igual que todos mis compañeros, yo espero aprender mucho y de poder llevarnos bien y apoyarnos. Perfecto, muchas gracias, Katy. Next, we're going to learn together. Next, Stacy, la veo con ganas. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Stacy Martínez. Trial version. What? No, continue. Ok. Mi nombre es Stacy Martínez, tengo 23 años, vivo en San Bartolo, pues, y aquí con todas las ganas de seguir aprendiendo el idioma. Eso, esa es la actitud. Ok. Veo ahí también a Luis con ganas de participar. Buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Guevara Velasco, me gusta que me digan Luis o Velasco. Tengo 19 años, soy estudiante de diseño gráfico y pues estoy muy motivado por la oportunidad y por aprender el idioma, al igual que espero que todos acá podamos aprovechar la oportunidad y aprender el idioma. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Trial version. Ok, veamos. Está entre Luisito Martínez y ya se me perdió. Y Marta Lilian. Ok, veamos. Marta Lilian y después Luisito Martínez. Luis, ¿verdad? Luis Martínez. De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marta Lilian Guevara Guevara. Es un gusto para mí estar en esta reunión con todos ustedes y espero que podamos alcanzar ese objetivo que tenemos en mente de aprender un poco más sobre este idioma y seguir aprendiendo en lo que viene. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Hoy sí, Luisito Martínez. Lo he visto con varios intentos. Hoy sí ya se le hizo. Es suya la pista. Buenas noches, compañeros. Es un placer para mí estar con ustedes, de verdad. Esto es trial un reto version para todos y que de verdad lo aprovechemos. Vamos a ser amigos, trial vamos a ser version compañeros y pues a dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Luisito. Trial version. Vamos a hacer todo lo posible para que todos nos estemos graduando de avanzado. Trial version. Perfecto. Continue. Buenas noches. Hello. No sé si me escuchan. Sí, claro. Mi nombre es y tengo y mi objetivo es obtener todo el aprendizaje necesario y aprovechar al 100 la beca que INSAFOR nos brinda. Perfecto, esa es la actitud. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos presentan. A veces una vez llegan en la vida y después decimos, ay, ¿por qué no la tomé? Es cuando me tocaba. Ok, next. Buenas noches. Buenas noches. My name is Melvin López and I have 31 years old. I live in Zacatecoluca City. Estoy muy contento de que se me dé la oportunidad de continuar mis estudios de inglés y espero que todos de la mano sepamos aprovecharlo y pues un gusto a todos. Perfecto, next. Hi.
Gracias. Hello. Hello. Good night. Listen to me. Good evening. Good evening, because good night is when you go to the bed. Nosotros decimos good night cuando vamos a ir a la cama. Okay. Entonces vamos a decir good evening. Okay. Good evening. My name is Kenny Ventura, 35 years old. Nice to meet you. Nice to meet you too. Next. Next. ¿Ya estuvieron todos? ¿Me escuchan? Sí. Ok, ¿quién falta? Yo. Ok. My name is Maritza. Y vivo aquí en Santana. ¿Qué lejos vive? Ok, regálenme un segundito. Continue with the next person. Continúe la siguiente persona, por favor. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marvin Salazar. Vivo en Mexicanos. Gracias por la oportunidad que nos den SAFOR. Pues en realidad es algo muy satisfactorio para nosotros. Lo que en realidad... Creo que se fue la dicho. No sé si me escuchan todos. Sí, se escucha. Ok. Sí. Entonces los incito a todos, los incentivo a que demos el primer paso, que es lo que cuesta. Pero posteriormente todo nos va a salir bien. Primero Dios, un saludo para sí. todos y un gusto. Un gusto también. ¿Alguien más? ¿Ya todos pasaron? Everybody, Marvin Salazar. Yes, teacher, acabo de pasar. Good, let me check, another person. Everybody did? ¿Todos lo hicieron ya? Sí. Ok. Yes. Sí. Okay. Yes. Okay. Yo no lo he hecho. Ajá, se quemó solita. Ok, go ahead. Buenas noches, mi nombre es Katia Lisbeth Arriola Aragón y me pueden llamar Katia, y como todos espero aprender inglés y llevarnos bien. Y es que good, perfect, I love it. Everybody did? Manuel, do you have file version? Okay. Yo también falto. Okay, mi nombre es Marina Celeste Iglesia y me gusta la Celeste. Y pues igual estoy muy motivada para aprender ese idioma. Ok, good. Celeste. ¿Puedo decir Celeste? Sí. Ok, good. Trial version. Veamos. Luisito Martínez. No sé si tiene problemas con su compu, que le dice trial version. No sé si tiene problemas cuando abre el micrófono. No. Trial version. Okay, so we are going to continue with the class. Trial version. So what we are going to do right now, ¿qué vamos a hacer ahorita? Todos tienen acceso a entrar a la plataforma. Yes. 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 Okay, everybody, we're going to be there right now. Vamos a estar ahí ahorita. What we're going to do? Let me check here. Okay, you can see my screen? Yes. Okay. Vamos. We're going to go to the course. So we're going to work here, sections one. It's nice to meet you, okay? What we are going to learn today, ¿qué vamos a aprender ahora? So today we're going to learn
the verb to be. I don't know if you already know something about the verb to be. No sé si ustedes ya conocen sobre el verbo to be. Amén. Más o menos. Y en ese más o menos, ¿qué sabemos? Verbo ser o estar. Yes. Yes. Verb be. Thank you. Okay. Tell me an example. Dígame un ejemplo. Hi. Hi. You. 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 Okay. Thank you. Okay. You are right. But that is the subject pronouns. Esos son los sujetos, los pronombres, right? Yeah. Okay. So, but at first that we're going to trial version. Who wants to read this one? Vamos a tratar de leerlo esto en inglés. Trial version. Y veamos si aquí podemos leerlo también en español. Trial version. Yes. Who wants trial to try version. To read it in English? What? ¿Quién quiere tratar de leer esto? Veamos. Me. Okay, go ahead. By the end of this lecture, participants will be able to read and introduce themselves using the verb to be. Okay, good. Thank you so much. Okay, so that is right. Trial version. Verbo to be, ser o estar. So, trial todo version. Eso ustedes lo van a poder practicar en su casita, and here we're going to trial do version. Something very interesting. We're going to learn this trial one. Version. My name is Jennifer Miller. We're going to listen trial the version. Video right now. Vamos a escuchar ahorita el video. Si usted no trial lo entiende version. Lo que está diciendo, lo puede ir leyendo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Trial version. Lo pueden yes. ir viendo ahí. Lo vamos, me avisan si escuchan, por trial favor. Version. Trial version. Trial version. No se escucha, Ticha. No se escucha. No. Sí. Okay, ¿escucharon la conversación? No se escucha. No, no se escucha. Vaya. No se escucha. Si no se escucha, lo vamos a lo pueden escuchar en sus computadoras. Okay. Y les voy a mostrar ahorita lo de la gramática que estuvimos viendo en este momento. Lo vamos a ver acá. Ok, veamos. Veamos. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Yeah. Sí. Ok. Sí. Veamos. Okay, we have the general objective and here we have the conversation that we already listened. Okay. Hi, my name is Michael Olson. I am a Jennifer Miller. It's nice to meet you. Jennifer, nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? It's Miller. Okay, we're talking about the first names and the last name. Okay, el primer nombre y el último nombre.
¿Ok? Esta es la conversación que ustedes tienen en su material. ¿Ok? Ok. So, what we're going to do right now? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita. Ok, esto es lo que le voy a completar la gramática que acabamos de estar viendo con lo del video. Ok, esto es un subject pronoun. Son I, you, he, she, it, we, you, and they. Yes? You can see my screen? Yes. Yeah. Ok, esto se llama subject pronoun. Y se fijaron que ahí decía my name is. Yes? Yes. Ok, a esos les vamos a poner el nombre. Nosotros no, ¿verdad? Ya está hecho. Pero lo vamos a conocer como possessive adjectives. ¿Yes? Eso se les llama possessive adjectives. Aquí está. My, your, his, her, its, our, your, and their. ¿Ok? Están los subject pronouns y los possessive adjectives. Cuando ustedes vayan a decir, mi vestido es azul. Okay, you are going to say, my dress is blue. Okay, mine is something that is something mine, mío, es algo mío. Okay, when you are going to say your, you are going to say, your book is interesting. Están hablando de alguien más que el libro es interesante. Yes, tu libro. Okay, he's talking about another person. Está hablando de otra persona, right? Okay, here we have his. His video games are nice. Sus videojuegos son geniales, o son buenos, o son chéveres, en otra palabra, okay? His significa de él, okay? Su, de él. Yes? ¿Me comprende hasta acá? His? Yeah. Yes. I understand you. Her. We're talking about her is de ella. Okay. Her umbrella is missing an L. Sorry about that. Umbrella is with two L. Her umbrella is big. Yes. Her umbrella is big. What is the meaning? La sombrilla de ella es grande. Yes. Yeah. Okay. It is talking about its milk is expired. La leche está vencida. Okay. Its milk is expired. Esa leche está vencida. Yes. Because it is talking about something when we talk about animal and objects. Objects like the bottle, the cell phone, the pencil, that is called it. Yes? Our. Yeah. Our is something our. Yes. It's like when we are in a group, we're talking about we. Okay? We is the meaning our. It's the same. Okay? Nuestro televisor es pequeño. Okay? Y el otro significa no nosotros o nosotros nos gusta ver películas. Yes? Yes. Okay. Yes. Your is swimsuit. Sorry. A swimsuit is beautiful. What is the meaning swimsuit? I don't know. Traje de baño. Like a traje de baño. Yeah. Traje de baño. Tu traje de baño es hermoso. O el traje de baño de ellos o de ellas es hermoso. Okay. Yes, vamos comprendiendo lo de los possessive adjectives. Yes, yes, yes. Everybody? Yes, yes. Okay. We have the last one. There, the karaoke is fantastic. Okay. Who wants or who likes to sing? ¿A quién le gusta cantar? A todos cuando nos estamos bañando, ¿verdad? Okay, the karaoke is fantastic. Okay, did you understand? Yes. Yes.
Okay, so we're going to continue with one other thing. Okay, we have here the verb to be. Okay, the verb to be that you already said, that lo que ustedes ya dijeron, ser o estar. Yes? So, but the verb to be is, is, and are. Okay? Eso es el verbo to be. Lo otro, como I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿qué son? Son possessive, subject, adjective. Pronoun. Subject, pronoun. Yes? Lo otro es possessive adjectives. Okay. Possessive adjectives. Possessive adjectives and the subject pronoun. We have here the difference. Yes? And the verb to be is is, and are. Okay? Don't be confused when you say, ah, where is the verb to be? Ah, I, is, and are. Yes. And where's the verb to be in our case? Ah, you, he. No. That is the subject pronoun. Cuando le digan, ¿cuál es el verbo to be? No va a empezar. Ah, you, he, she, it. Okay? No. Se lo va a decir, the verb to be is, is, and are. Okay? Is, and are. En eso solo lo vamos a ocupar para simple present. Okay? Okay, and how we are going to use the verb to be? We can use it in different situations, depend the context. But the most common use of the verb to be is to talk about names, ages, feelings, nationalities, and professions, especially when talking about or talking in the present tense. ¿Qué quiere decir todo esto? Que dependiendo la situación del contexto, así vamos a utilizar el verbo to be. Pero cuando lo utilizamos más es con nombres, edades, sentimientos, nacionalidades y profesiones. Aquí estás. Teacher, una consulta. Mande. Después nos va a proporcionar esas páginas. Sí, se los puedo mandar al chat. Porque eso no está en el libro. No, eso no está. Esto es la gramática que yo les refuerzo cuando estamos viendo los audios, todo lo que vemos en los libros y todo eso. Yo se lo estoy reforzando con una información adicional, pero sí se lo voy a compartir. Perfecto, gracias. Ok, solo me manda un mensajito para acordarme después de las 10 de la noche, por favor. Okay. Eso de las 10 con 2 minutos, porfa. Okay. Gracias. Okay, so we have here the subject pronouns and the verb be. So, in the affirmative form, we are going to say, I am. Yes? The contraction is going to be am, and the negative, I am not. Yes? And we have another form, how we are going to contract the I am not, but is I'm not. We have just one in the contraction for the, when we are going to use the not, the negative. And also, how we're going to do the interrogative. ¿Cómo vamos a hacer la interrogativa? Am I? Cuando me estoy preguntando a mí mismo. Y aquí donde estoy, where am I? Ok, where am I? Así va a ser una pregunta, haciéndosela así como, ¿dónde estoy? Where am I? Cuando se pierde ahí en el súper. Hey, where am I? ¿Dónde estoy? Yes, where am I? Se está preguntando a usted mismo. Yes. Yo soy, eso significa yo soy, okay? You are, we're going to have the contraction over here in the affirmative. Affirmative, you are, contraction, you're. The negative is you are not, okay? And the contraction, we have two forms for this. You're not. Yes, you aren't. And are you? Are you from Sonsacate? Yes. So those are the things how we're going to use it. Okay. Esta información yo se las voy a estar haciendo llegar después de la clase
para que la puedan también practicar, ¿verdad? Ok. Ok. Veamos, tenemos... let me check. The duck wants to learn English too. Estoy en clases, un vestido quiere, dárselo el que está ahí en la máquina. Okay. Okay, so we have this information over there in the platform. So you can use it also, you can use it anytime you want. Okay, we have the popular name and nicknames in the USA. Okay, we have here Anthony, the nickname is Tony. Like here in El Salvador, we have Jose. So we call them Chepe, yes? Estos son los nombres yes. populares y como los, les ponemos un sobrenombre, yes? Francisco, ¿cómo les decimos a los Franciscos aquí en el país? Chico. Ok. Francisca, chica, right? Chica. Ok, we have a lot of nicknames here with the original names, right? So, todo right. esto lo podemos ir a practicar en la plataforma. Uh-huh. Yes? Yes. Ok, so we have another information over here. Let me check. Ok, so we have here grammar focus. Yes, we have that. My, your, his, and her. Yes? We already discussed how we're going to use it. Yes? When yes, we're yes. going to use my, when we're talking about ourselves. Cuando estamos hablando okay. de nosotros mismos. Yes? My. My name is Karen. Yes. Okay? His name is Michael. In the case we're talking about a man, right? What is his name? His name is Michael. Yes, it's talking about a man. Yes? Cuando yeah. estamos hablando his, estamos hablando de un? De un? De un chico. Hombre. Ok, de un chico, de un hombre, de un caballero, etcétera, etcétera. Ok, good. Ok, what's her name? What are you talking about? ¿De quién estamos hablando aquí? ¿De siempre ella. De un hombre? Ella. Wow, de ella. Ok, we're talking about a woman. Ok, her name is? Nicole, good job. So we have here another information over here. You can see it. What? Yes. What is equal what is? Yes. What? If you see this contraction over here, what? What should name? About what is. Okay? What should name? What's his name? What's her name? What's your name? Yes. What yes? your name? What? My name is? Karen, okay? Do you understand? Yes. Yes. ¿Entendieron? Yes. ¿Entendieron? Yes. ¿Entendieron? Teacher, no entiendo, okay? We're going to do it again. Okay, here we have another examples. Group work, play the name game, make a circle, learn the names of your classmates. Okay, we can do it right now because we are online, but you can practice. Okay, my name is Maria. The next time when you are going to present yourself, you are going to say, hello, my name is Karen, and I live in Aguachapán, and I like to play the guitar. No puedo tocar guitarra, pero es el ejemplo. Okay, entonces yo le voy a decir, what is her name? Y usted me va a decir, her name is Karen. Her name good. Is good. Okay, another example. Another example. Here is Manuel de Jesús. Okay. Imaginemos que yo soy Manuel. Okay. Hello, my name is Manuel. And I live Hello. In Santa Ana. And I like to play the drums. Okay. What he said, what is his name? Manuel de Jesús. Hey, Manuel. His name is Manuel. Okay, good job. ¿Me han comprendido hasta ahorita lo que hemos visto? Yes. Good. That is the attitude. Okay, so we're going to
todos los que puedan entrar ahorita a la plataforma, vamos, entremos a la plataforma y vamos a, veamos, porque yo creo que ahorita con la computadora no le puedan escuchar el audio, pero ¿qué es lo que les voy a pedir que hagan? Que escuchen esta video. Yes. Quiero que escuchen este video y que lo practiquen, ¿ok? Lo practiquen en su casita y con la otra información que yo les voy a proporcionar. Híjole, ya mañana usted me va a decir, teacher, ya puedo hacer todo eso, ¿ok? Y le voy a decir, perfect. Yes. I have a doubt. Yes. Tell me. Which video? This one. I'm sorry. I don't know if I can share it. Oh, Jesus Christ. I'm so sorry. I thought that was sharing my screen. I'm sorry. So sorry. Estaba bien emocionada. Ok, este video está en la possessives, my, your, his, and her. Nosotros ya sabemos qué significa esto. Entonces van a ver este video y lo van a practicar. Ok. Okay. Okay, good. And ¿quiénes pueden entrar ahorita a la plataforma? Okay. Yo, teacher. Okay. Todos los que puedan entrar. Ah, Melissa, Araceli, Arely, perdón, Guardado Moreno. Tell me. Do you have a question? No, ninguna pregunta. Ah, ok. Que veo ahí mano alzada, entonces. No, solo que puedo ver la plataforma. Ah, oh, ok. Good. Ok, veamos. Vamos a responder juntos estas tres preguntitas. A ver qué tal nos va. Ok. Hello, what's your name? Hi. My name is Antonio. Okay, good. What's her name? What is the meaning? What? What? Here? What is the meaning? What is su nombre? What's here? Okay. What? Okay, what is, right? What is? What her name? Is. Uh-huh. Tell me the answer. Her name is Nicole. Okay, good job. And the last one, what's his name? Uh-huh. His name is Michael. So we're going to have the 10 right now. Let me check. Oh my God, we have 25 points right now. Good job, everybody. Okay. Applause for you. Okay, we almost finished. I will take a picture right now. So a smile, please. We're going to take a picture. Smile. Ah, I see you. Ah, Stacy. Okay, one. Okay, the first group. One, two, three. Smile. Okay, good. Okay, let me check. I'm just missing one picture. Let me check. Okay. I'm going for the other one. Okay. Smile the next group. I'm working. One, two, three. Good. Thank you. Okay. I don't know if you have any question before going. No. Pregunta antes que nos vayamos, que se nos fue volando el tiempo. No question. Ok, si tienen preguntas, no duden en escribirme en el chat, ¿verdad? Y ahí les voy a enviar la información que les acabo de compartir de los subject, pronoun, and that. Another one is. What? Uno son los subject pronouns y lo otro, ¿cuál es? Possessive. Okay, possessive adjective. Possessive adjective.
Ok, ¿tienen tarea para mañana? Yes. Ok, entonces nos vemos el día de mañana y me dicen, teacher, hice la tarea y quería más. Ok. Ok. Ok, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye.